El crujir de las hojas. La soledad de una alberca con la hierba a su alrededor, muy crecida, y lo deteriorado de la casa nos habla de un abandono de casi 50 años. La casa, o casona de Fidel, como se le conoce ahora, era habitada en los años 70 por Fidel y sus abuelos. Fidel vivía con sus abuelos debido a que sus padres habían fallecido años atrás. La rebeldía de Fidel lo llevó a abandonar sus estudios del segundo año de vocacional, debido a que comenzaba a consumir drogas, y es entonces cuando los abuelos pierden casi toda autoridad sobre él. Pero esta situación se agravó cuando Fidel comenzó a realizar ritos satánicos con unos amigos de su escuela y quienes pertenecían a una secta. Fidel y sus amigos comenzaron todos los viernes y al final todas las noches a realizar ritos, celebraciones, consumo de drogas, alcohol y hasta orgías en el sótano de esta vieja casona. Sin importar las molestias que causaban a los abuelos, quienes se encerraban en su recámara temerosos de que el nieto o alguno de sus amigos les hiciera algún daño. Pero lo peor estaba a punto de ocurrir, ya que los vecinos cuentan que durante 3 o 4 días no supieron nada de los abuelos ni de Fidel. Era extraño, pues el abuelo siempre salía a barrer su banqueta. Si bien a la abuela se le veía poco porque padecía una lesión en la columna que no la dejaba caminar. Los ancianos eran apreciados por los vecinos, los cuales se desconcertaron al no saber nada de ellos. Al cabo de una semana, de la casa empezó a emanar un pestilente olor a podrido, insoportable para quienes pasaban por el lugar. Algunos vecinos, alarmados y preocupados por los abuelos y su nieto, dieron aviso a las autoridades, logrando que los agentes policíacos ingresaran a la casa, forzando las cerraduras. Al abrir la puerta, el olor a muerto se acrecentó. Alicia, la dueña de la tienda de enfrente, comenzó a llamar a los ancianos y a su nieto de manera desesperada, gritando, pero no obtuvo respuesta. Así que, llenos de incertidumbre, los agentes, Alicia y algunos vecinos subieron al primer nivel, justo donde se encontraban los dormitorios. La habitación de los abuelos estaba abierta. Gran sorpresa se llevaron al hallar una escena terrible, macabra. Los cuerpos sin vida de los ancianos yacían sobre una vieja cama matrimonial, desnudos y en medio de una mancha enorme de sangre seca. Por si fuera poco, cada uno tenía clavada una estaca de madera a la altura del corazón, y ambos se encontraban en evidente estado de descomposición, hinchados, amoratados, con los ojos abiertos y una expresión de terror que estremeció a los presentes. Pero entonces, ¿qué pasó con Fidel? Los policías y los vecinos continuaron el recorrido por la casona, y al llegar al baño, al final de un pasillo, nuevamente el terror hizo presa de ellos cuando encontraron a Fidel desnudo, colgado de una lámpara con una cadena metálica, y en el piso un recado que decía: "Señor, perdóname, pero no podía dejar a mis abuelos con este sufrimiento", y mostraba algunos símbolos. La vieja casona de Fidel, como se le conoce ahora, fue clausurada por las autoridades y abandonada más de una década, hasta que a mediados de los años 80, doña Patty y su marido ganaron un juicio intestamentario y fueron asignados herederos de la propiedad. Pero, al paso del tiempo, se convencieron de que se trataba de una casa maldita.
queridos amigos, después de escuchar la historia de lo que es la casona de Fidel, ahora los invito a que vayamos juntos a hacer un recorrido por esta casa y que descubramos justamente lo que oculta y el misterio que ha generado esta casa, como se le conoce, la casona de Fidel. Pues esta es la entrada principal. Vamos a recorrerla. Voy a tratar de no hablar tanto para escuchar, para poner atención, para justamente ver que lo que podamos captar, ¿no?, dentro de esta casa, como se dice en su momento y como la dio a conocer Juan Ramón Sáenz, el de la mano peluda, que justamente hablaba de una casa muy bonita, muy grande, muy lujosa, y creo que lo estamos observando. Estas son las escaleras principales y vamos a comenzar el recorrido. Yo no sé si nosotros aquí alcancemos a captar algo, sin embargo, ustedes pongan mucha atención, súbanle el volumen a su dispositivo donde lo estén viendo para que puedan observar, escuchar y poner mucha atención. Ahora estamos entrando justamente a la biblioteca, que era donde creemos que pasaban su mayor tiempo los abuelos, ¿no? Tiene una chimenea grande, muy bonita. Me hubiera encantado tener una así y vivir en esa época y disfrutar de esta casa en su momento. Muy deteriorado ya todo. Todo está tapizado de madera. Todo tiene madera. Probablemente estos, tal vez no. Se dice que la casa tenía más de 100 años cuando los abuelos habitaron esta. Sin embargo, pensemos en que ellos, pues vamos, la remodelaron. Pero pues ya ahorita, desde los años 70, estamos hablando ya casi de 50 años. Entonces, demasiado tiempo. Y sin embargo, todavía sigue. Sigue dentro de lo que cabe en buenas condiciones. Muy grande, muy grande la biblioteca. Vamos a pasar a la segunda parte de la biblioteca. Había como dos cuartos, tal vez. Y aquí encontramos otra chimenea. Y repito, todo de madera. Inclusive hasta las cortinas todavía siguen permaneciendo. Algunos marcos terminados de madera. Impresionante, muy bonito. Muy bonito. Las chapas todavía las vemos de aquella época. Estas escaleras. Estas escaleras dan justamente al sótano, a una parte del sótano. Más adelante vamos a ver de qué se trata. Quiero aclararles que venimos cuatro personas. Las cuatro personas están muy juntas. Entonces estamos tratando de hacer la menor cantidad de ruido para poder apreciar justamente lo que se vaya presentando dentro de esta casa, ¿no? Que podamos captar justamente alguna actividad paranormal, como se le conoce o se le menciona.
Ahora nos dirigimos justo a lo que era la recepción de la casa, donde, repito, en aquel entonces Juan Ramón Sáenz se quedó pasmado porque empezó a escuchar muchísimas cosas que le impresionaron. Y al parecer aquí fue justo donde él estaba. Donde él describe una sala, donde él describe alfombra y que levantaron la alfombra y que debajo había un pentagrama. No lo sé, no lo vamos a descubrir porque la verdad es que no estoy acostumbrado a hacer este tipo de videos. Sin embargo, lo quise hacer para que poderles presentar algo con más detallado, ¿no? La alfombra es preciosa, todavía se siente de muy buena calidad. Evidentemente está llena de polvo, demasiado polvo por todo el tiempo que ha estado aquí. Todo tapizado. El tapiz se ve, digo, a reserva de lo que está caído, gran parte se ve todavía muy bien y se ve de gran calidad. Esos terminados de madera todavía. Quien ha tenido la oportunidad de escuchar la grabación o la presentación de Juan Ramón Sáenz, seguramente recordarán que él menciona que existe prácticamente, pues bueno, esta sala enorme donde hay una chimenea, ¿no? Con terminaciones de madera, muy bonita, muy bonita. Y esta parte de arriba me llama mucho la atención porque era justamente el candil. El candelabro. Justamente aquí estaba colgada la lámpara, ¿no? Esta lámpara que no sabemos por qué está aquí, tirada. En aquel entonces Juan Ramón la menciona. Vemos como la alfombra tal vez movida. Y probablemente aquí haya sido donde está el pentagrama, pero bueno, no lo quiero descubrir ahorita. Esa es la cocina. La cocina pudiera ser de los años 50, 60 tal vez, pero es una cocina muy, muy bonita, ¿no? Una cocina enorme, tal vez con la que nuestras mujeres lindas soñarían, ¿no? Con mucho espacio, 4 hornos, ¿no? Entonces sí era bastante grande. Y ese es el pasillo, justo está a un costado de la cocina. Y estas son unas escaleras que también van hacia el sótano. Y como les mencionaba, pues pongan mucha atención para que escuchen exactamente si pueda haber algo o no. A partir de este momento, pues dejaré que las imágenes hablen por sí solas.
unas escaleras hermosas. En este momento estamos subiendo por las escaleras, unas escaleras hermosas, muy grandes, muy bonitas. Ahora estamos en el cuarto lleno de espejos. Tiene una pared llena de espejos. No sabemos por qué. Ni qué sería. Si era el cuarto de alguien, o simplemente el de visitas, o era un lugar de almacenamiento, no lo sabemos. Y hemos llegado a la habitación de los abuelos. Justo estamos entrando. Es una habitación que transmite demasiado, porque se siente una presencia muy fuerte. Se eriza la piel, ¿no? Y sentimos justamente esa parte de presencias. Siento la presencia en la parte de la espalda, por ejemplo, ¿no? Si es algo que impresiona. Una habitación muy grande con alfombra, toda la casa casi está alfombrada, y pese a los años, pues la alfombra se encuentra en condiciones. Baño, ese es el baño principal de los abuelos. Justo esta es la otra parte, viéndolo por otro extremo, ¿no? El baño. Y ahorita vamos a empezar a recorrer el pasillo, justo donde se menciona que los vecinos y los policías buscaban a Fidel.
en la habitación. Seguramente aquí estaba acomodada la cama de los abuelos. Este es un lugar muy importante porque se dice que aquí Fidel observaba a los abuelos mientras dormían y donde pues obviamente esperó para poder realizar el acto tan macabro. Esa es parte del armario, del closet de los abuelos o del vestidor, y estamos entrando justo a la habitación de Fidel, que estaba junto a los abuelos. Y ahora vamos a recorrer el pasillo que mencionaban justo en la historia, que fue donde los policías pues encuentran al fondo en un baño a Fidel colgado de esa lámpara con una cadena. Es otro cuarto. Por el ramo, ¿no? Este es más el vestidor, ¿no?
las alfombras eran carísimas. Y más cuartos. Baño. Quiero compartirles que sí se siente una presencia extraña. Tiene dos lavabos, tiene lo suficiente. Yo creería que estos azulejos eran muy característicos de aquí entonces. Y se dice que hay cuatro cuernos en la casa, donde prácticamente fueron los que ocuparon para hacer los rituales. Aquí hay dos, ahora vemos otro más. Este es parte del sótano. Y ahora vamos a entrar al sótano. Se siente una presencia horrible. En verdad se siente horrible. Se siente mucho frío. Demasiado frío. Yo no estoy acostumbrado a hacer este tipo de videos.
y la verdad es el primer video que hago de este tema. Y bueno, la verdad es que sí, sí impresiona demasiado.
bueno, esta es una de las escaleras que conecta la casa. Y creo que hasta el día de hoy aquí lo vamos a dejar.